Hola, ¿cómo están? Hoy día les voy a contar este cuento que se llama Niña Bonita y lo escribió Ana María Machado. Este cuento dice así: Había una vez una niña bonita, bien bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba peinarla y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o un hada del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de orejas de color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era la persona más linda que había visto en toda su vida y decía: Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso, un día fue donde la niña y le preguntó: Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niñita no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que cuando chiquitita me cayó encima un frasco de tinta negra. El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra, se lo echó encima y se puso negro y muy contento. Pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura y el conejo quedó blanco otra vez. Entonces regresó donde la niña bonita y le preguntó: Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niñita no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquitita tomé mucho café negro. El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí, pero no se puso nada negro. Regresó entonces donde la niña bonita y le preguntó: Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó. Ah, debe ser que de chiquitita comí mucha uva negra. El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió y comió y comió hasta quedar atiborrado de uvas, tanto que casi no podía moverse. Le dolía la guatita y pasó toda la noche en el baño, pero no se puso nada negro. Cuando se mejoró, regresó a donde la niña y le preguntó una vez más: Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo de unos frijoles negros cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, le dijo: Ningún secreto, encantos de una abuela negra que ella tenía. Ahí el conejo entendió, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja negra para casarse. Y no tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura como la noche, que hallaba a ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron y se casaron y tuvieron un montón de hijos. Tuvieron conejos para todos los gustos, blancos, bien blancos,
blancos medios grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco y hasta una conejita negra, bien negrita. Y la niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasear, siempre había alguien que le preguntaba: "Coneja negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita?" Y ella respondía: "Ningún secreto, encantos de mi madre que ahora son míos." Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Chao!